De regreso más que noticias, y como bien le comentaba Checho, es momento de recibir a un invitado que más que invitado es parte de este espacio. Se trata de Iván Silva, nuestro podiatra exclusivo, y va a venir a hablar de un tema muy importante, Checho, que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en los envejecientes. ¿Sabes una cosa, Nicela? Que siempre me preocupa mucho porque llega un punto en la vida en que estas caídas pueden ser, digamos que, mortales. Porque, bueno, estamos hablando, perdón, exacto, de las caídas en los envejecientes. ¿Cómo podemos evitarlas y qué hacer en caso de que sucedan? ¿Cuáles son los primeros pasos que hay que dar? Bienvenido, doctor, una nueva vez a Más que Noticias. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí de nuevo. Sí, Checho, tal y como tú dices, pues es un problema de salud pública bastante grande. Se habla que las personas que sobrepasan los 65 años, pues un tercio de ellas va a sufrir una caída. Y de todas estas caídas, el 20% pueden ser caídas fatales, pueden ser caídas mortales, en donde se produce pues rotura de un hueso y la muerte de estas personas. Tú sabes que ya hemos hablado aquí del proceso del envejecimiento, en donde pues se producen cambios importantes tanto en la musculatura como también en el sistema nervioso periférico, y se pierde mucho lo que es la sensibilidad de las extremidades inferiores. Se producen cambios importantes en la biomecánica de la marcha. Si a eso tú le sumas también que estas personas pues pueden sufrir de enfermedades crónicas, como lo es la diabetes, como es la esclerosis múltiple, la artritis reumatoidea, pues cuando tú le sumas todo esto, pues la incidencia en las caídas y la frecuencia en las caídas pues puede ser muy significativo. Y hay una cosa también, los reflejos se pierden mucho, es decir, que un resbalón, cualquier cosa que para uno digamos que sería fácil de reaccionar a, para un envejeciente ya no lo es. Sí, ese momento de reacción pues se ve mermado, se ve bastante atenuado. Las personas pues que viven con personas ya que sobrepasan los 65 años pues deben tomar medidas importantes. Número uno, pues corregir cualquier tipo de deformidad o dolor en las extremidades inferiores, manejar o tratar los problemas de la sensibilidad en las extremidades inferiores, los problemas también del laberinto, es decir, del oído. Estas personas pues tienden a tener problemas en el equilibrio por problemas en el oído o problemas también en la visión. Los problemas de la visión pues pueden traer como consecuencia de que ellos puedan tropezarse y se puedan caer con mucha facilidad. También la utilización de medicamentos. Muchas de estas personas pues tienen problemas cardiovasculares, problemas de enfermedades pues que necesitan múltiples medicamentos, y estos medicamentos pues también merman mucho lo que es la reacción, merman mucho lo que es la sensibilidad y esa reacción que tú llamas pues del momento de para uno protegerse de una caída. ¿Cuáles son los principales tipos de caídas, doctor, las más peligrosas? Sí, las caídas se producen normalmente cuando el paciente está caminando. Las caídas pues muy difícilmente se produzcan al pararse o sentarse. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos existe cuando damos un paso existe un momento en donde una de las piernas se encuentra haciendo contacto con el piso, pero la otra se encuentra en el aire, y es ahí en ese instante pues en donde se producen la mayoría de las caídas. Cuando una caída de esta se produce, pues dependiendo de la situación general de estas personas, pues vamos a tener pues lesiones de ligamentos, lesiones de músculos, lesiones en el cráneo, lesiones en la columna vertebral, roturas de huesos que pueden llevar al paciente pues a encamarlo, y ese estado de encamar a personas de esta edad pues puede traer como consecuencia la muerte. Bueno, supongamos que Dios no lo permita, a un familiar de nosotros, alguien que nos esté viendo por televisión, de repente haya alguien envejeciente que tenga una caída, ¿cuáles serían los primeros pasos a dar precisamente para no hacerlo peor todavía? Sí, lo primero que tenemos que hacer es dejar a la persona en el piso, examinarla cuidadosamente, preguntarle si no ha perdido el conocimiento, preguntarle dónde le duele.
Si no intentar puede hacer movilizaciones bruscas de los miembros o de la columna o del cuello de estas personas, porque podemos lesionarla más. Si ha perdido la conciencia, pues entonces debemos llamar rápidamente una ambulancia, debemos llamar rápidamente un paramédico para el transporte de una manera adecuada hacia el hospital o hacia un centro de salud. Doctor, ¿cómo se puede prevenir? Usted hablaba ahorita de identificar si nuestros envejecientes tienen alguna lesión, alguna afección física que pudiera también provocar la caída. Sabemos en el caso de la osteoporosis, que a veces, sobre todo en las mujeres de cierta edad que le afecta, están caminando, no se dan cuenta y se les rompe el hueso antes de caerse. Esa es una, por ejemplo. Pero también sabemos de medidas de hacer los lugares habitables más seguros. Háblenos un poquito de estas formas de prevenir estas caídas tan peligrosas. Sí, lo primero es pues la medicación de las enfermedades crónicas. La medicación de las enfermedades crónicas pues tiene que ser, la dosis debe ser ajustada por un profesional. A veces nosotros nos automedicamos y hacemos mezclas de medicamentos, y esto pues puede hacer que nuestra conciencia se pierda un poco, que el equilibrio se pierda un poco por la mezcla de estas sustancias. Una prueba que se realiza muy frecuentemente, que la debemos realizar nosotros todos los médicos a las personas envejecientes, pues es una prueba en donde nosotros hacemos que el paciente se siente en una silla, le pedimos que se pare, que camine 3 metros, que dé la vuelta y que vuelva hacia atrás. Eso debe hacerse en unos 14 segundos más o menos. Una persona de edad avanzada que no pase esta prueba, pues debe ser sometida a un análisis exhaustivo para manejar el por qué no tiene esa capacidad o por qué ha perdido esa capacidad. Y te repito, esa capacidad se puede perder por enfermedades crónicas, se puede perder por la utilización de mezclas de medicamentos, sobredosis de algunos medicamentos, como por ejemplo son los antihipertensivos, como son los medicamentos para la depresión. Pueden ser también medicamentos de tipo diurético, en donde se produce un desbalance hidroelectrolítico y la persona pues puede sufrir de hipotensión, lo que se llama hipotensión ortostática. Es decir, el manejo de las enfermedades crónicas como es la artritis reumatoidea, la diabetes, los problemas cardiovasculares, debe hacerse de una manera adecuada para la prevención de las caídas en los envejecientes. Y además creo que es válido lo que le comentaba de hacer los lugares seguros. Sabemos de profesionales del diseño, por ejemplo, la arquitectura, o personas que también construyen casas donde hay envejecientes que las hacen habitables para estos, poniendo ciertos utensilios, ¿no?, que eviten caídas. Dependiendo ya de la discapacidad que ellos tengan, pues ya haremos intervenciones especialmente en el baño. Se hacen intervenciones donde se ponen agarraderas especiales para que ellos puedan pues movilizarse. Si tiene problemas visuales, tenemos que tener mucho cuidado con la cantidad de adornos y de mesas y de sillas que tenemos en los lugares que ellos más frecuentemente deambulan durante en el hogar. También cuando los llevamos a lugares públicos, pues que siempre tengan compañía, una claro, compañía adecuada. Y de igual manera, pues cuando realizan ejercicio, ya tú sabes muy bien que ya hoy en día pues el ejercicio, las caminatas al aire libre son muy beneficiosas, pues es bueno pues que le acompañe a alguien, a los envejecientes, para evitar accidentes y evitar problemas. Muchísimas gracias, doctor, por toda la información. Y imagino también que la suela de los zapatos deberíamos cuidarla, ¿no? O sea, es decir, comprar zapatos para los envejecientes que sean, que agarren, no sé, que tengan esa textura, que no sea resbalosa. Los calzados, lo más importante, pues, utilizar calzados que no sean muy elevados y utilizar el calzado adecuado dependiendo de la ocasión. Para hacer ejercicio los tenis, para ir de compras, pues, también un zapato cómodo, estable, pues, que evitemos caídas, evitemos accidentes con ellos. Bueno. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, un placer tenerlo por aquí con todos sus conocimientos tan útiles. Será hasta la próxima.